tejer. Esta técnica se llama macramé y vamos a poner nuestra agujeta por debajo de nuestro conector. De esta manera vamos a agarrar nuestra parte izquierda y vamos a hacer una como lazada, así, de esta manera. Vamos a pasar nuestro lado derecho por encima, de esta manera, luego por debajo y finalmente por el centro. ¿Sí? Esta va a ser la primera. Bien, vamos a subirlo lo más que podamos. Recuerden que estamos tratando de proteger esta parte del cable, que es la que comúnmente se rompe. Muy bien, repetimos. Vamos a hacer un ojal, por decirlo de alguna manera, vamos a hacer un ojal con la parte de nuestro lado izquierdo. Un ojal. Luego la parte de la derecha va a cruzar por encima. Y va a entrar por el ojal, por detrás del cable. De esta manera, ¿ven? Y vamos a jalar. Lo repetimos. Vamos a hacer un ojal. Con el lado izquierdo hacemos un ojal. ¿Sí? Vamos a pasar por encima. Y luego por debajo. Bien, vamos a jalar. Por el otro lado se ve así. De nuevo, ojal por encima y pasamos por debajo. Así.